En el marco de la celebración de los 100 días, el alcalde de Usulután, Francisco Meardi, no recibió en gracia varios cuestionamientos que surgen a raíz de una publicación en las redes sociales en la que se mencionaba que el edil se había incrementado en más de $1,000 los gastos de representación. Pero el funcionario, fiel a su estilo político, contestó lo siguiente. Sí, mira, en las redes sociales se dicen muchas cosas. Y ahí está la ventanilla de del acceso a la información pública que tú perfectamente puedes revisar cómo está la situación, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues, la planilla municipal creo que no se mueve desde cuando Mauricio fue alcalde, me parece, o tal vez algunos centavos más, pero nosotros en ningún momento hemos movido la planilla municipal, siempre venimos con la misma situación que tenemos. Con algunas evasivas, este funcionario público dice que sus gastos son enormes, ya que tiene que atender bien a los supuestos empresarios que quieren invertir en el municipio de Usulután. Ahora, los gastos de representación han aumentado un poco. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son gastos de representación, en el sentido de qué, de que yo tengo que estar yendo y viniendo, viajando, atendiendo. Por ejemplo, el domingo vinieron aquí unos empresarios colombianos que quieren venir a invertir aquí a Usulután, y tú tenés algo con que también recibir a ellos y llevarlos, ¿verdad?, y atenderlos, debido a que vinieron desde Bogotá exclusivamente a Usulután, ¿verdad?, porque queremos ver los asocios público-privados que se están llevando ahorita, están en auge. Aún mismo en el Fomilenio están hablando de que los asocios público-privados. Entonces, eso es la situación. Ahora, también, y yo les digo sinceramente, mira, en esos gastos de representación, también aquí viene mucha gente, digamos, a pedir ciertas ayudas que indiscutiblemente bajo otra situación no le podés dar a cabo. O aún más bien dicho, también algunas organizaciones de caridad que también se les está ayudando. Yo lo he puesto como gasto de representación para que legalmente pues salgan a nombre del alcalde, pero indiscutiblemente no le sirven solo a la representación del alcalde. Pero sus ánimos se extrapolaron cuando se le preguntó al alcalde si era tanto la ayuda que brindaba a personas y a supuestas organizaciones cuyo nombre no fue revelado. Pero es que yo no le... Yo, si me lo vienen a preguntar a mí, igual les aclaro como les estoy diciendo ahorita. Ahora, si a mí la gente de Usulután, el pueblo, me dice no les ayuda a tanta gente, los quitamos. Pero esperemos que les ayuden ellos, pues. Aquí hay mucha gente que viene todos los días, hay obras de caridad que hay que hacer. Entonces, es una figura legal para poder, apoyar a mucha gente. No es que el alcalde los ande en la bolsa para arriba y para abajo. En las redes sociales transita todo tipo de información, pero de lo que dicen a que sea cierto es la pregunta que todavía no tiene respuesta por parte del edil, quien asegura que para eso existe una vitrina de información y respuesta. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.